¡Ya los vi! ¿Quién rayos hizo esa predicción? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién rayos hizo? ¡Hola! Es de Mitopia. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va?
Hiberné todo el día y me acabo de despertar. ¡Hola! Y están votando aún así. ¿Por qué están prediciendo? ¿Por qué están apostando? ¿Qué están apostando? ¿Qué clase de apuesta es? Locaciones, hola. Hola, Shogot. Hola, Samil. Hola, Silver. ¿Cómo les va? ¿Listos para el aplauso electoral? ¡Ojo! Me deslindo totalmente de esta apuesta. Me deslindo totalmente de esta apuesta y sus implicaciones. Me deslindo totalmente. Lo que haga la policía no es mi culpa. Hola, Víctor. ¿Cómo les va? Entonces, cuéntame, ¿cuánto vota? ¿10,000? Nah, pero esos son puntos gratis. Antes de empezar, gente, unos anuncios. Palabra del día. Palabra de hoy es. ¡Cuernos! ¿Podemos tener un aplauso para la palabra cuernos? ¡Let's fucking go! ¿Qué cuernos dijiste? Es como fantástico señor sobre referencia. Fantástico señor sobre referencia. I need that 10,000. Buenas amigos, ¿cómo los trata la vida? ¿Por qué cuernos? ¿Qué cuernos dijiste? ¿Te escuché bien? ¿Dijiste cuernos? Esperen, ahorita se los muestro ahorita. ¿Qué pex? ¿Qué pasó ahí? Eran dos finques. ¡Qué extraño! Ok, podemos hacer fraude. Y podemos hacer que se... Podemos hacer que alguien pierda 10,000 puntos. ¿Por qué hicieron esa predicción? Mi compadre que vive en Cuernavaca. ¿Quién votó? ¿Quién fue? Ok, no voy a hacer fraude, no soy así. Que levante la mano, ¿quién rayos votó? ¿Quién rayos predijo 10,000 puntos? ¿A que sí íbamos a jugar Snoot Game? ¿Quién fue? Por favor, salga para adelante. Te voy a dar VIP, sal para adelante. ¿A cuánto el kilo de fraude? No sé, es que podría yo hacerlo, pero no sé qué vayan a hacer. ¿Quién fue? Que salga, que fue por un mero seguro. ¿Quién fue? Fue Víctor, yo no lo hice. Tenemos a alguien que acaba de apostar 10,000 puntos. Así, al chilazo, 10,000 puntos. En corto, en caliente, apostó 10,000 puntos. ¿Quién fue? No es cierto, no fuiste tú, Samuel, tú tienes como 10. Acabas de decir que los necesitabas. Una persona que los necesita no dice que fue. Existen dos personas que votaron, yo y yo soy una. ¡Fuiste tú! Silver, ¿por qué votaste 10,000 puntos a que sí? ¡Guay! Ok, les muestro por qué cuernos. No, no fui yo. ¡Sí fui yo! ¡No es cierto! ¡No fuiste tú! ¿Quién fue? Mayonesa and Rana Reaction. Silver votó a que sí. ¡No tengo idea quién votó! ¡No tengo idea quién votó! A ver, loco, me mandó una imagen. ¿Qué me mandaste? ¿Evidencia? Me mandaron evidencia. Ok, aquí se revela. ¡Votó nulo! Bueno, lo admito. Fui yo quien lanzó 10 lucas. ¡What the fuck! ¡Se fuiste tú! ¿Por qué? ¿Por qué lanzaste 10 lucas? Ya me enviaron evidencia. No, Samil, ya me enviaron evidencia. Víctor, o sea, tenías 10,000 puntos para gastar y los gastaste. La predicción. Solo fuiste tú. Fueron 10,000 puntos. ¿Por qué no avisó? No tengo idea de qué está pasando. Ok, les muestro. Se va a ver en HD, pero... Se va a ver en HD, pero... ¡Que no! Regla número uno, ya se la saben. Hacer a mi mamá está prohibido. Chéquense, ¿por qué cuernos? Por esto.
cuernos dijiste? Oh shit, ¿por qué no se escucha? No se escucha nada. Escuché bien. Dijiste cuernos, ¿verdad? ¡Ah! Tú dijiste cuernos. Tremendo, tremendo mi PC. Lo siento, denme chance. Mi PC, ni mi PC ni mi internet son buenos. No me señales con el pulgar. ¿Qué cuernos quieres vas que a hacer te mande si a te señalo cuerno con mi dedo? Compra el árbol, ¿sí? Lo haré. Ese compra el árbol, ¿sí? Se lo haré. Me encanta esta escena. Por eso, ¿qué cuernos dijiste? Ok, esa va a ser una palabrota desde aquí, desde hoy en adelante, en mi chat. Ahora sí, después de eso. No te, o sea. Me sa. Buenos días, gente. Buenas tardes, buenas noches. Un saludo, saludo especial para. espérate. Saludo especial para Graffiti Demon, que estaba configurando el OBS y me siguió. Gracias, muchas gracias por seguirme. Es porque soy un animal salvaje. En esa película, si por alguna razón pueden ver algún día al fantástico señor Zorro, háganlo. Por cierto, debería hacer esto. Mira, Paul, voy a hacer. Tengo una idea de stream. No tengo idea si les gustaría hacerla o no. No tengo idea. Básicamente sería un stream de Just Chatting. En el que digo, ok, les voy a leer todo el fantástico señor Zorro. El libro. Tengo el libro en físico. Se los puedo leer. Y puedo activar cámara si quieren. ¡Hola! A ver, son en esa escena de lobo salvaje del final. A mí se me hace que es simplemente como... Es como superar un miedo, como, o sea, literalmente está superando su fobia, pero a la vez es como simplemente como aceptar su lado salvaje, aceptar que es un animal salvaje, pero a la vez es una persona civilizada. Me apoya la emoción con violencia. Ok, ya votaron dos que sí, sí me quieren escuchar leer un libro en stream. Sí me quieren escuchar leer un libro en stream. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo siento para quienes votaron que no, hoy vamos a jugar Snoot Game. Hoy jugamos Snoot Game, banda, porque ustedes ganaron ayer. Les dije, ok, si ganan esta ronda del Buckshot Roulette, jugamos Snoot Game mañana. Y terminaron ganando. Terminaron ganando, así que... Ni modo. Toca jugar Snoot Game. Toca jugar Snoot Game. Y no entiendo qué es Snoot Game. ¿Alguien me puede explicar qué rayos es Snoot Game? Sí, ayer jugamos Buckshot Roulette. El chat jugó Buckshot Roulette ayer y les dije, si ganan esta, streameo Snoot Game. Y ganaron. ¿Cómo? No tengo idea. ¿Arreglamos la categoría? No. Eso lo hice a propósito. Ahorita lo cambio, que empecemos. De hecho, hay un video de Shiro Bell que lo explica. ¿Quién es Shiro Bell? No sé. Que puso que no porque no confiaba sin Tigo. Tremendo. Porque es que no eres believer. No eres believer, Samuel. Es un juego llamado Dumping. Espero haberte ayudado. Muchas gracias, no lo sabía. Dos personas, como tres personas dijeron: no, pues se llama Snoot Game. Pues es un juego. Se llama Snoot Game el juego. Así como, ah, bueno, gracias. Ok, les voy a ser sincera. Un pequeño disclaimer: mi cerebro no es capaz de leer. Mi cerebro no puedo leer, no sé leer. Mi comprensión lectora está por los suelos. ¿Por qué creen que me gusta tanto Ultra Kill? Que es lo opuesto a leer. Ultra Kill es lo opuesto a leer. Y me gusta mucho porque no sé leer. Nah, hombre, dame qué. El único juego fue bueno. Bien que todas las veces que he confiado en ti me has decepcionado. Pues no, pues debiste haber confiado otra vez. Es un biocico de plata, tiene un hocico grande porque si no sabe la que te vas a ligar. ¿Me voy a ligar a alguien? ¡Y yo no sé ligar! ¡No! Al chile no le sé. No le sé a leer. No le sé a la comprensión lectora. No le sé al roleplay.
Y ya, ese es todo mi aviso. Nunca he jugado un juego como este, banda. Va a ser muy interesante. Ok, vamos iniciando ahora sí. Ok, me dijeron algunos, ¿cómo se llama? Algunos disclaimers. Oh shit, como que mi VTuber se hizo algo. Hola, buenas noches. ¿Cómo andamos? Acá andamos muy bien, Eddie, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Se tenía que ligar, le tengo miedo a las personas, Cristian Pánico. Yo, no puedo hablar con nadie. ¿Sabes que salían en el par mismo que las mamás? Pues se los hijos de no sé. ¡Qué pro! Yo cuando, este, persona que me liga o me quiere ligar. Sí, porque, este, para los que no sepan. Iba a decir una tontería, pero Twitch me iba a banear. Ok, Snoot Game. Ok, creo que lo descargué y lo tengo en español España. Espero que no estén en jolines, tío. Nada, acá intentando actualizar Ultra Kill en mi laptop del gobierno para banquear la Layer 7. Uy, qué pro. ¡Hola! Espero que te vaya muy bien, que se aguante. Hola, Dos. Hola. Te deseo lo mejor. ¿Cuál? Todos aquí deberían jugar Ultra Kill. Es facts. Facts. Si no juegan Ultra Kill, no le saben. Facts. Jueguense la demo, está disponible. Que por cierto, tengo un video de Ultra Kill en mi canal principal. Tengo video de Ultra Kill en mi canal principal. Mi técnica de liga es esperar a que se me acerquen, nunca han ligado. Tremendo. Eso básicamente es mi técnica igual. Tengo un video de... ¡Tiene un año! ¡Ya estoy haciendo video! Ok, ya cargó el juego. ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! ¡El video ya cargó! No, el video no. ¡Ah! ¡El juego! ¡Ah! ¡Mi PC! ¡No! ¡Snoot Game está matando mi PC! ¡Me dijeron que corrían 200 megas! Llevas diciendo lo del video. ¡Me ha pasado muchas cosas! Tengo escuela y proyectos. Desde hace 10 streams. ¡Dame chance! Ya la estoy escribiendo, de verdad. Ok, y le dije a Grafa, ok, ya tengo una intro y es muy sólida. Y me dijo, concuerdo, es muy sólida. Todos deberían... Es el menos... Exacto. Aún no le hago pe al Sisyphus, pero... Pronto. ¡You're a liar! No, yo no miento. El cake no es una mentira. Cacahuate. Discúlpenme, me van a escuchar haciendo ASMR. ¿Cómo supiste? Si no es programa, no hay video. Es que les digo de que... Ok, básicamente... Quiero que este video salga bien. Este es el inicio de como yo... Viendo cómo hacer videos bien. O sea, mis videos ya están bien, pero quiero hacerlos aún mejores. Había algunas cosas que tengo que arreglar. Entonces... Pues eso. Por eso mismo quiero saber cómo... Quiero que este... Quiero que este salga bien. Para después... Pues ya poder hacer los videos más rápido. Eres como TV Nauta, pero al menos TV Nauta sube videos en Nautrash. Ok. Pues esto es Snoot Game. Disculpen a la SMF. Paletas de no sé quién en el congelador. Róbate una. No hay problema. Pues, opciones. Primero opciones. Déjenme, me bajo los gráficos. ¿Material picante? Ya nos hundía alguien. Invita. ¿Qué significa material picante? Ok, necesito a los expertos en Snoot Game que me ayuden a ver. No las quiero habilitar, no quiero que me banee Twitch.
Hay cosas ahí, pero si es algo bien rico, no me importa que sea rico, no, no. Bonk. Bonk, Samuel, bonk. Bank. ¿Ha visto peores streams? Sí, pero no soy así. Yo soy una niña bien. Ok. No estamos jugando Volver a Fantasma, estamos jugando Snoot Game. ¡Denle bonk! ¡Denle bonk a Samuel! ¿Ahí está desactivada? Yo sí subo videos. Ah, a ver. Ok. Ahí está activado. Ahí me lo desactivé. Ya está desactivado. Va. ¿Cómo que cállense, Samil? ¡Denle bonk! ¡Denle boca a Samil, por favor! Comenzar. ¡El resultado de la predicción! Ay, mi corazón se murió un rato. A ver. 6 de enero. ¡Hola! ¡Hola! ¡Yupi! Año 21M2020. Bonk. Bonk así, mira. Bonk. ¡Mira esa clase de bonk! Ok. ¿Año 2020? ¿O yo lo muteé? ¡No! ¡No! ¡Regrésalo! Ah, 20 millones antes de Cristo. Ah. Ah, perdón. Tremendo. Espérense. ¿Dónde pongo mi personaje? Que no se ve el texto. ¡Ah! Esto es un juego. ¿Dónde lo pongo al personaje? Lo pongo aquí. Mírenme, soy yo. Condiciones meteorológicas. Frío como las pelotas. Ok, es la primera vez que vivo cerca del agua. La idea de capa marina es nueva para mí, pero entiendo la niebla matinal. Dame chance, el internet me va muy mal. Dame chance de reiniciar el internet. Ok, te doy chance. Es de chiquita y en la esquina. Eso hice. Bueno, no. ¡Ah! Esto fue como eso, excepto que infinitamente más. ¡Palabrota! ¡No puedo decir eso! La espesa niebla dificulta la navegación hacia mi nueva escuela, ya que no veo nada a metro y medio delante de mí. Como un árbol enano plantado en la acera que apenas esquivo. También es la primera vez que tengo que ir caminando a la escuela. Mi nuevo apartamento está en un lugar poco accesible, en el lado opuesto de la ciudad. Pero no hay escuela, ni autobús público que me lleve desde allí. Damn, I feel you. Es mi primer día en una nueva escuela. La segunda mitad del primer semestre del último año. Oh, shit. Me quedaban 6 meses en mi antigua escuela. No puedo ni imaginar el tipo de infierno que habrían sido esos 6 meses. Pero esto debería quitármelo de la cabeza. Saco mi teléfono y considero la mejor manera de hacer que la gente se moleste en un chat. ¿Qué pex? Entonces soy baiter o algo así. Soy baiter. Hago bait en el internet. Vivo, me acaban de cambiar de escuela, hago bait en el internet. Y ya. ¿Responder al hilo de obvia propaganda? ¿Baitear a la UP obviamente menor de edad? ¡No manches! Literalmente día uno y somos terribles personas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usamos crónicamente Twitter? ¿No hay opción de simplemente ignorar? Tremendo. Muchas gracias, Snoot Game. Mmm.
No es Twitter. Dice Hilo. Diría que es 4chan. No manches, man. Ok. Nah, ¿cómo que salió de 4chan? ¿Cómo que salió de 4chan? ¿Por qué no me dijeron? Yo, mira. Voy a responder al Hilo. No me gusta meter con ningún menor de edad en el internet. Ni modo, caigo en novia propaganda. El Hilo se va a 404 justo cuando estoy listo para publicar mi respuesta bien pensada. Mejor escondo mi teléfono a alguien antes de que alguien considere oportuno quitármelo. El único humano de la ciudad, creo. O sea, soy fría y calculadora. ¿Cómo verse fría y calculadora este tutorial? Porque si te lo decíamos no lo jugarías. Tremendo. Déjame como cacahuate. Son los sonidos que me llegan primero. El parloteo de la gente que se remolina. La otra voz. Ok. Ok. ¿Cómo hago la otra voz? Bro. Ha pasado demasiado tiempo. Solo fueron 3 semanas. Asterisco se ve asterisco. Ahora puedo distinguir el edificio. La niebla que envuelve a la escuela le da un aire siniestro. Miro el nombre escrito en el arco de la entrada. Instituto Volcano. Anon. Soy Ano. Ano, soy Ano. ¡Ah! ¡Soy tu Ano! ¡Hermano! ¡Hermano! El escenario perfecto para un juego de terror. O quizás un... ¿Qué es un what? Oh, no me digas que este va a estar repleto como de... De lenguaje de 4chan. Porque a lo único que me metía social en toda mi vida era Club Penguin. No sé qué rayos es what. No sé qué rayos es todas estas cosas. Así que por favor ayúdenme. El intento de seguirme la corriente solo me hizo sentir más solo. Una comprobación de mi teléfono dice que llego 30 minutos antes. Maravilloso. Tremendo, ahora tengo que estar 30 minutos mal en esta escuela de porquería. Un guate se lo echó para referirse a mapas de Doom. Ah. No me digas que es una... Ay, no, men, me estoy pensando... No, men. No, si viene de 4chan, no quiero que... No, men. No me digas que es una referencia... No, men. No me digas que es una... No me digas que es una referencia al what del mapa de cierta escuela en Doom. Tal vez me estoy sobrepensando, pero no sé. No, men. Me dirijo a la entrada, solo para ver todos los escalones ocupados por estudiantes. No me digan que sí es una referencia. Mejor no lo pienses demasiado. Gracias, Shogot. ¡Mua! Gracias. No voy a pensar. ¿Quiénes son todos estos? ¡Todos son furros! ¡Ah! 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 ¡Furros! Sus ojos se vuelven hacia mí. Expresiones de confusión y contemplación. Puedo sentir sus miradas juzgándome. Ok, entonces si soy fría calculadora, entonces tengo que hacer esto. Snoot Game. Hola, esqueleto. Puedo sentir sus miradas juzgándome. Las mismas que me habían perseguido durante los últimos 4 meses. Ya puedo imaginar lo que están pensando. Amigo, mira esto. ¿Eso es un skinny? ¿Dónde está su lanza? ¿No son todos como lanzadores de lanzas o algo así? Apuesto a que se comen a los de su especie. Probablemente me ven como una especie de atracción de circo y nada más. ¡Ja! Yo soy el fenómeno entre la multitud de mascotas de cajas de cereales. Oh, shit.
tomar ácido no es tan color. What the fuck? Está muy edgy. Tomar ácido no es tan colorido como vivir al Instituto Volcano. Anota eso. Mientras escribo anota eso en la aplicación de notas de mi teléfono, noté que los estudiantes alrededor dejaron de mirarme, lo cual no es bueno. Ahora puedo espiar en los círculos de amigos sin problema. No es que vaya a formar parte de uno, de todos modos. ¿What the fuck? O sea, literalmente, de día uno, racismo, referencias edgy y veiteos en 4chan. Tremendo. Ya me doy cuenta. Ya se emocionaron. Ya hay un... Ya vieron a los furros. Uy, ¿quién es? Hablando de querer destacar, nunca pensé que fuera posible para hacer un dibujo animado de los años 20 en blanco y negro. Sin embargo, ella se diferencia de los otros estudiantes Technicolor. ¡Explotó mi Snoot Game! ¡Explotó el Snoot Game! ¡Explotó! Me aseguraron que este juego podía correr en una patata. Y no me corre, no me corre. ¡Ya explotó el juego! ¡Ya explotó! ¡Ya valió! ¡Ya explotó el juego, men! No llevamos ni 20 minutos en el juego. ¡Ya explotó! ¡Ya, ya! ¡Así sin más! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡No es chiste, men! ¡No es chiste, men! ¡No es broma! ¡Ya se murió! Es un PowerPoint glorificado. ¿Cómo lo puedes romper? ¡No tengo idea! ¡Ya se murió, de verdad! ¡Ya se murió! O sea, te cobre Buckshot Bullet, pero no es Snoot Game. ¡No lo sé! ¡Esta computadora es muy rara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya jaló! ¿Qué decía? De la peor manera posible. No leí lo otro. ¿Por qué haces a mi mamá? Está prohibido. Prohibido hacer a mi mamá aquí. Ninguna mamá va a ser hecha en estas. Ninguna mamá va a ser hecha en estos rangos. Hola, Bill. Hola. En el escape le das historial y ahí está. A ver, espera. No importa. Oh, sí. Me está mirando fijamente. Con esa mirada. Maldita sea. ¿Nunca ha visto un humano en su vida? Odio esa... ¡Eh, grosería! Odio esa mirada. Desprecio. Juzgando. Todos los que me han mirado así nunca han demostrado ser más que unos... ¡Hijos de... Como si yo fuera la anomalía aquí. Es tan tonta e insufrible como el resto. Probablemente no es mejor que yo. Señorita, mi hocico es tan grande que pueda aterrizar un avión en él. ¡Tremendo! Vuelve con tus amigos. Quiero aprender a hablar, por eso me metí a canto. Eso hizo. Siento como que debería decir algo. Noto que todo este tiempo mis rodillas estuvieron débiles y mis brazos pesados. Mis pies me llevan sobre la hierba empapada mientras busco otro lugar donde estar. En el costado del edificio es en donde encuentro un santuario. What the f- ¿Quién es este pelado? Es una especie de pequeño nicho. ¿Cómo,
como el juego. Hocico, como el juego. Te volví por dos. Tan mal me va el stream. El pavimento está agrietado en pedazos y los arbustos que lo rodean están muy crecidos. Ah, así me veo en la vida real, gente. Para cuando me pregunten cómo me veo, así me veo. Estoy calva, no tengo ni ojos, ni nariz, ni boca. Y no tengo... tengo orejas, pero están, no están huecas tampoco. Incluso la banca. Pintura agrietada sobre madera podrida, sostenida entre dos platas de hormigón. Hacía juegos con el ambiente abandonado del lugar. Era perfecto. Me tumbo en la banca mojada y el violento ruido proveniente de esta me hace caer el corazón. Casi perfecto, pero suficientemente bueno. Siento una presión en el pecho y mis pulmones luchan por tomar aire. ¡No! ¡Está prohibido! ¡Prohibido hacer a mi mamá! ¡Prohibidísimo! ¡Prohibido! Hacer a mi mamá y a ninguna mamá en este campus. Con la cabeza en mis manos puedo entender completamente lo que he hecho ahora. 6 meses en la nueva escuela. ¡No! ¡A mi mamá! ¡No! 1 año por mi cuenta, en un apartamento en mal estado, en una ciudad que no conozco. Todo por mi cuenta. 3 semanas. ¿Por qué hacen a mi mamá? ¡Dejan a mi mamá! ¡Déjenme leer! Me tomó un día querer cambiar de escuela y 3 semanas para hacerlo, en realidad. Y ahora esta es mi vida por el resto del año. Pienso en el ultimátum de mi viejo. Una vez que el contrato de alquiler se termine, Anon, o la universidad, o el servicio, no me importa cuál. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, personas! ¡Oh, shit! ¡Hola, César! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, bienvenido al stream! ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué te trae por acá? ¿Qué te trajo por aquí? Espero que te la pases chido. Andamos aquí, jugando Snoot Game. A un nuevo cacahuates. Porque he tenido un día malo y quiero desestresarme. ¡Oh, no, man, no! Voy a ser tu mamá. Se nos está acercando gente. Yo, literalmente, platicaría 10 segundos y me largaría. ¡Tremendo! ¡Hey! Gracias por el follow. Se agradece mucho. Espero que te guste el stream. Por casualidad, Teresa, ¿no? Miro hacia arriba. Volteo hacia arriba. La banca se rompió. Tremendo. Ya es con el suelo, con el trasero adolorido de golpear al hormigón irregular y la madera astillada. Gracias a Dios por los jeans. Oh, Dios mío, ¿estás bien? Me quejo. Punk, punk. Tienes que hacerle una voz chillona a la naranja. ¡No sé hacer voces! ¡No sé hacer voces! No soy tan pro como Smokio. Smokio le sabe, yo no. Mejor que nunca. Instintivamente aplico mi pose de chico genial en presencia de extraños para ocultar lo inquieto que estoy hoy. Hay una mano extendida ante mi cara. En mi confusión por el dolor de los... al dolor lo estrecho. ¡Nasser! Cierto, cierto. A ver, ¿quién es Nasser? Este pelado es Nasser. Este es Nasser. Esta es Naomi. O al revés. Esta es Naomi. Esta es Nasser. ¿Quién es quién? La mano aprieta. Nasser. Ah. Tiene cara de Nasser. ¿Esa tiene cara de Nasser? La mano aprieta la mía y tira con fuerza.
la fuerza suficiente para que mis pies se coloquen debajo de mí, poniéndome nuevamente al pie ante el par de extraños. También se sintió como una fuerza suficiente para sacar mi brazo de esa articulación. ¿Qué pasa? Eres Anon, ¿no? Ok, ¿qué voz le hacemos a hacer? Eres Snasher, ¿no? Le voy a hacer una voz bien horrible. Le voy a hacer una voz bien horrible a todos los personajes. Me alegro de que te encontráramos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué saben mi nombre? Oh, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Naomi, presidenta del Consejo Estudiantil y tu guía. Es un sincero placer conocerte, Anon. Somos tu comité de bienvenida. De acuerdo, entonces. ¿Es realmente necesario? Tenía esto preparado solo para ti. No, fin, que qué. Ok, ellos ganaron. Yo cumplo mis promesas. La naranja Naomi me entrega un folleto. Instituto Volcano y tú, un nuevo comienzo a la edad adulta. El título basta para dar mercadas. La naranja Naomi me mira expectante. El folleto está lleno de típicas trivialidades. Preparación para la universidad, ayuda financiera, programas extraescolares. Nada de eso me importa. Nena, tengo que preocuparme por algunas cosas. Oh shit, están saliendo. Te convertiste en normie. Supongo que soy normie ahora. Oye, yo no soy normie. Tengo que preocuparme por algunas cosas. Nasser vuelve a hacerla hacia la entrada de la escuela. Sigo su mirada y veo unas personas que intentan subir un gran altavoz de las escaleras de la escuela. Oh. Te veré en el almuerzo, ¿verdad, Nasser? Parece abatida. Claro. Nasser la trae en un brazo y empuja su hocico contra el de ella. ¿Así es como se besan los dinos? Se va corriendo rápidamente para ayudar con el pesado equipo de sonido. Me vuelvo hacia Naomi. Ella vuelve a sonreír, aunque con una plasticidad. Entonces, Anon, ¿por qué te has transferido aquí? Es la persona más normie que he conocido. ¡Guay! ¡No es cierto! Yo soy muy basada, como dirían los chavos. ¿Qué rayos es Coral? ¿Dónde eres Coral? ¿A qué te refieres? La pregunta me agarra desprevenido. Me paralizo como un ciervo escandilado en la carrera, luchando por encontrar una respuesta posible. Es una pregunta inocente, no puedo saberlo, ¿verdad? ¿Qué pusieron mamá y papá en la solicitud de traslado cuando enviaron mi trasero aquí? Yo... ¡Está prohibido hacer mamás aquí! ¡No, no se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Están rompiendo las reglas! Ok, ¿qué tal se opinan si hago la voz más tímida para Anon? ¡No! ¡Gana mi mamá! ¡Por favor, está prohibido! ¡Prohibidísimo! ¡No! ¡Prohibido! ¡No! Literalmente en su mente... no puedo, porque hicieron a mi mamá. En su mente este pelado va a ser así de frío el calculante. Y va a hablar como un pelmazo, chéquense. No tienes que responder si no quieres. La vergüenza me hace concentrar mi atención en el folleto. Sí, me está entrando un poco de hambre. ¿Qué tal algo para comer?
bla bla, herbívoro, vegano, tofu, desagradable. Espera. Lina carnívora, filete mi... ¿Qué pex? ¿Qué pasa con esta escuela? ¿Hay un comedor comunitario o algo así? ¿Por aquí? Oh, Dios. No. ¿Necesitas ayuda financiera? ¿Financiera? Puedo resolver las cosas por mi cuenta. No te preocupes demasiado. Oh, la escuela de aquí tiene programas para ayudar a sus estudiantes menos afortunados. El director de aquí es genial. Vamos, te llevaré con él. Lo último que quiero hacer es pedir limosnas. En realidad yo... Naomi me agarra de la mano y... What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? I'm gonna do your mom and you can't stop me. ¡Está baneado! ¡Eso no se puede hacer! No, nosotros, tú de nosotros. Yo, ya juega Snoop, Grafa. ¿Por qué? Grafa es de las personas que jugaría Snoop Game. Hasta acá huele el olor a pobre. Yo literal, yo rogando por una beca en la escuela. ¡Alerta! ¡Alerta! Defcon nivel 2, Defcon nivel 1. Contacto físico con una mujer. ¡Qué enfermazo, man! No entres en pánico. Controla la situación. Es Naomi. Me está llevando a algún sitio de la mano. Ya tiene novio, ¿no? Espera. Ya tiene novio. Estoy a salvo. De acuerdo. Solo quédate en silencio y no hagas un lío. Oh, shit. En mi vida me ha pasado algo así. ¿Quién hizo un juego de mi vida? Tremendo. Pero yo prefiero... Prefiero machos, alfa. Bueno, en realidad como de todo. ¿Qué les puedo decir? Es tan suave y lisa. Sorprendentemente cálida para tener escamas. ¡Lascivo! ¿Lascivo? ¿Este tipo tiene todos...? ¿Este tipo tiene los cables del cerebro? Los tiene todos revueltos, men. Los tiene todos... Están todos revueltos, están quemados y están soldados unos con otros. No sabe ni qué está pensando este pelado. Primer día y ya he caído en cosas tan depravadas como el manoseo. What the fuck? Oh no, al hunting sin consentimiento. ¿Qué? Men. Aquí estamos, Anon. El director Spears debería poder ayudarte con tu situación económica. ¡Eh, gracias! Ahí también está bonito. No al mismo nivel que el Snoot y no es para todo el mundo. Pero está bueno a pesar de lo me que es. Muchas gracias, gato, por los 5 bits. Se agradece mucho. Agradezco mucho los bits. Yo la verdad no conozco Goodbye Volcano High. No conozco Snoot Game. Pregúntale a estos tipos. Aquí hay varios que conocen. Habla con ellos, pregúntale su opinión. ¿Qué? Ah, sí, claro. Naomi toca la puerta. ¡Indica su asunto! El nuevo estudiante necesita ayuda financiera, director Spears. Chocaso 5. Creo que se refiere al programa de préstamos, señor. Dile que venga más tarde, que estoy tratando con otro estudiante.
¿Qué pues, quiere decir con que tengo que limpiar después? La expresión de Parasaurolophus naranja cambia rápidamente de lo que haya sido eso a la misma sonrisa que había tenido hasta ahora. What the... Bueno, Anon, ¿por qué no te enseño tu salón? La clase debería empezar pronto. Cierto, la clase. Saco mi horario abrugado del bolsillo. Naomi me quita el papelito. ¡Oh, shit! ¡Se me desconectó del chat! ¿What? Ah, creo que ya volví. ¿Qué dijo? ¡Oh, shit! Ah, y me revienta los tímpanos con un chillido capaz de romper cristales. ¡Compartimos la misma hora y la clase de lengua! Ven, te presentaré con la clase y podrás hacer todo tipo de nuevos amigos. Sí, yo. Oh, shit. Es que en la vida real soy fría calculadora. Me voy a la escuela, me siento, hago mis tareas y no hago nada. Eso es todo lo que hago. Me pongo a dibujar cosas de que ya me quiero largar. La sigo hasta el aula del segundo piso. Los asientos se están llenando de estudiantes. Tomo asiento cerca del frente, sabiendo que tendré que presentarme. Probablemente lo haré en todas mis clases. Ni siquiera voy a leer eso. ¡Es Five Nights at Freddy's! ¡Five Nights at Freddy's referencia! ¡Qué pro! El sonido artificial de una campana resuena desde un altavoz en la pared. Con él, todos esperan mientras el profesor entra por fin en la sala y cierra la puerta. Buenos días, clase. Hoy tienen a un nuevo compañero. ¿Conózcanlo? ¡No voy a hablar así, men! Me rehúso, no voy a hablar así. No voy, ni de chiste voy a hacer ese acento. ¿Una referencia de Algarupa? No tengo idea. ¿Qué? Anon-kun, ¿puedes presentarte a la clase? Naomi tose y hace un sutil movimiento de cabeza. Oh. Me levanto de mi asiento y miro la clase. Una vez más, todos los ojos están puestos en mí. La presión en mi pecho vuelve a aparecer. Inhalo profundamente, deseando que mi errático corazón se ralentice. Al chile, qué bueno que entré una semana tarde en mi escuela. Si no me hubiera tocado presentarme, me hubiera, hubiera querido largarme de ahí. Hola. Otra vez esos ojos, como hace tres semanas. Mi nombre es Anon, yo, como todos los días durante los últimos 4 meses. Realmente no tengo ningún hobby. Quería huir. Por culpa de la pelea de los fandoms de los Dino Juegos, Volcano y Snoot, me vi obligado a tener que hacer un fanfic. Ahora y no dejo de pensar a conceptos en cada formato audiovisual que consumo. ¡Hey! ¡Muchas gracias por el beat, gato! Se lo hice mucho. Agradecida con el arriba. Ok. Según yo, sí tienen como pleito, ¿no? Porque es como, o sea, los fans de Volcano High están defendiendo a Volcano High. Y los fans de Snoot Game dicen, Volcano High es basura. Voy a defender a Snoot Game. Se tienen como esta pelea, como esta riña entre fandom. Son muy distintos. Pensé que iban a estar más unidos y iban a ser como de, ah, pues mira el fangame, es bonito y todo eso. Pero no, se odian. Es hacer un fanfic. Yo nunca he escrito un fanfic. La verdad, me parece curioso cómo puede ser eso. Y sí, pero cuando haces un fanfic lo imaginas en animación, en videojuegos, en todo. Me pasa con Perro del Espacio. Oye, Finca, dijiste voz de pelmazo, tu voz normal, sigo sin notar diferencia. ¡Nah! Yo no hablo así. Yo soy chat en la vida real. No es cierto. Cualquier cosa para evitar el juicio de esos ojos.
¿Cómo era tu antigua escuela? Se me hace un nudo en la garganta. Vuelvo a pensar en todo aquello. Yo... Ahora hay susurros. Los tonos apagados. Las visitas silenciadas se mezclan con las miradas de siempre... Miradas siempre presentes. El corazón me martilla al pecho. Y estoy seguro de que todos pueden oírlo. Ver el frío que me invade. No es necesario que respondas eso. Sus palabras me sacan de mi trance. Solo Naomi me miraba. Los demás estaban ocupados. Ya sea hablando de sus vacaciones de invierno o recuperando el sueño atrasado. Todos me estuvieron ignorando todo este tiempo. Por favor, toma asiento, Anonkun. Bueno, ahora Class. No se parecían nada a mis animes japoneses. ¡No, men! Pero sin 4chan, al menos del lado hispano, ni Tumblr. ¡Ey! Ya es otra vez por el video, tú. Ok. Este pleito es básicamente una secuela espiritual del pleito Tumblr versus 4chan, pero sin 4chan, no del lado hispano, ni Tumblr. O sea, es un pleito entre Tumblr y 4chan, pero sin 4chan, ni Tumblr. No entendí bien. Los fans de Goodbye Club Kano Hero tomaron a Snoot Game como un insulto claro a su juego favorito, mientras que los fans de Snoot Game hacen burla del juego por su retraso y cualquier aspecto que pudo haber mejorado. Wow. Sí, eso me imaginé. No se parecía en nada a mis animes japoneses. Tremendo. El señor Tsuki continuó, atrayendo la poca atención que había hacia él. Me senté, sintiendo por fin que la sangre que había quedado atrapada en mis piernas subía, dejándome mareado. ¿Y probablemente tenga que hacer esto para cada clase de hoy? Odio doblemente mi vida. Presentación incómoda tras presentación incómoda, a compañeros a los que no les importaba nada, me mantuvo ansioso toda la mañana. Y aún queda el resto del día. Finalmente, llega el almuerzo. Todo lo comestible está muy fuera de mi rango de precios de la maldita gratuidad. Así que me conformo con una pseudo pizza. Del tipo que se convierte en un arma amiable si se deja reposar 10 minutos. No hay tiempo que perder tras salir de la cola. Busco en el comedor un asiento libre. Creí haber encontrado un lugar decente en la esquina cuando ocurrió el desastre. Dicho desastre fue una mano que me agarró por el hombro y me hizo girar. Mi plato de cartón con forma de pizza amenazaba con manchar mi camisa. Luché contra el impulso de la bandeja hasta que la mano que me había hecho girar la estabilizó a ella y a mí. Vaya, casi se te cae la comida, Anon. Sí, ¿y de quién es la culpa? ¿Tuya? Lo juro por todo lo que es bueno y sagrado. ¿Quieres sentarte con nosotros? ¿Qué? Aunque yo estoy del lado neutro del pleito, me gusto más Goodbye Volcano High, así como a los fans de Mario y FNAF les gustó su peli, más aún porque llevaba esperando ese juego desde su primer thriller en aquel State of Play. Gracias por el video, pero gracias a todos, gracias mucho. Y, o sea, sí, definitivamente es bueno tomar una estancia como neutral de ese tipo de cosas. Es como de que te tienes que forzar a que te guste un lado o no. Puedes fácilmente jugar los dos juegos o puedes simplemente quedarte con uno sin causar tanto drama. Simplemente dices, oye, me gustó y ya. La verdad, el tráiler en la State of Play estuvo demasiado raro. Porque no le entendí nada, simplemente sucedió ya. Es un tema curioso. No tenía idea de qué era el juego, no tenía idea de qué estaba pasando. No sé, simplemente, o sea... Tal vez es simplemente porque no suelo jugar este tipo de juegos, así que no lo entendí, pero... Supongo que mucha gente igual desde la State of Play le interesó el juego. Según yo tenía bastante hype. ¡Hola! ¡Hola Darkor! ¿Qué tal? Bienvenido al stream. ¿Qué te trae por acá? ¿No te va? Estamos jugando a Goodbye Volcano High.
No, es Snoot Game. Sí, perdón, se me confundo con los nombres. ¿Quieres sentarte conmigo y Naomi? Ya que eres nuevo y todo. Señalo una mesa en la que saluda el algodón de azúcar. El algodón de azúcar rosa. Maldita sea. No quiero hacer una escena. Claro. Incluso antes de sentarme, comienza la tormenta de preguntas. Así que, ¿qué piensas del Instituto Brujano? ¿Qué tantas clases te ves? Me limito a sentir, empezando a no prestar atención. ¿Esperas ansioso el resto del día? No, realmente. Todas esas presentaciones, ¿sabes? Te entiendo. Es difícil hablar con gente que no conoces, ¿verdad? Sí, algo así. Diablos, en la última hora me tropecé delante de todos, hablando de una primera impresión. No creo que les importe demasiado. Yo lo agregué a mi wishlist de Steam, no más termine de ver el thriller porque decía que también saldría en PC. Hey, nice. En primera, muchas gracias. En segunda, pues nice. Está nice, está chido. Me pasó con el mouse. Con juego de mouse. Está chido, búsquenlo. No, me pasó igual con varios juegos. Aunque ni siquiera lo iba a poder comprar, pero está bonito agregarlo, decir como algún día lo haré. ¿Has tenido algún problema desde entonces? ¿Tienes suficiente dinero para comer hoy? ¡Tremendo clasismo, GPX! Oh, ¿te falta dinero para la comida? La verdad es que no. Solo tengo que solicitar algunos apoyos. Naomi empieza a mostrarse decepcionada, porque solo capto las interjecciones de Nasser. Si necesitas un poco más de comida, habrá refrigerios gratis en mi... en el concierto de Fang, hoy después de la escuela. ¿Tú qué? Fang. ¿Tu hermano o...? Familiar. ¿Qué? So, ¿vas otras metas? Fan, va a tener algunas pizzas extras para el show. ¿Podrías llevarte algunas a casa? Yo, no sé nada de conciertos. No soy de los que están para eventos públicos como ese. Muy bien, solo pensé que podrías aprovechar algunas oportunidades para hacer amigos. ¿Qué fue eso? Supondré que eso no pretendía ser malicioso. Lo consideraré. Oigan, no me dejen fuera de la conversación. ¿Qué tal si te ayudo a elegir comida barata después de la escuela? Conozco algunas tiendas veganas geniales en la zona. Mi estómago se revuelve ante la palabra con B. ¿Vagina? Es como Barbie. Como Barbie, no puede decirla. Tal vez en otra ocasión. Lo siento. ¿Y qué hago en el concierto, Nasser? ¿Escena y espectáculo? Apúntame. ¿Y qué tocan? Música. Música, sí. Barbie real puede decir vagina, pero Barbie, ¿cómo se llama? Barbie muñeca no puede. Y al final de la película dice, ah, sí puedo decir vagina. No sabe qué está sucediendo. ¿Música? Sí. ¿De qué tipo? Del tipo que escuchas. ¡Ah! ¡Qué sangrón! Nah, bro. ¿Qué? Bueno, ¿y qué género? ¿Del bueno? No sabes, ¿verdad? No. Bueno, comida gratis es comida gratis. ¡Tremendo! Miro mi pizza notando que algo está mal. Lo pruebo con mi tenedor de plástico y veo cómo el utensilio barato se hace añicos. Maldigo mi vida por tercera vez. La temida marca de los 10 minutos ha pasado. Haciendo que mi pizza ya no sea...
útil como materia de... ya solo sea útil como material de construcción. Oh, Dios mío, Nasser, ¿por qué no compartes tu sándwich con él? ¡Pero es mi sándwich! Está bien, podemos compartir un TLT vegano. Nasser se estremece y mira con anhelo su propio bocadillo de carne. Claro que sí, cariño. Es literalmente el yes, honey. Que no tengo idea de qué ver este TLT. I don't understand. ¿Subway? Yo trabajé una vez en Subway. No está tan mal. Bueno, sí está muy mal, la verdad. Pero tampoco tan feo. Nasser, el Nasser anda así, exacto. El Nasser anda yes, honey. Parte el sándwich en dos y me da la mitad más grande. Aquí tienes, Anon. ¿Qué no sabe partirlo a la mitad? ¿O qué? ¿Está pelmazo? ¿Es menso? Nunca olvidaré tu valiente sacrificio. Con esto, todos nos dedicamos a comer. No le crean, abandonaron esos primeros días. ¡Exacto! ¡Literalmente! ¡Segundo día! El tipo me dijo, ¿sabes qué? Me voy al baño. Me dejó con tres clientes y yo ni siquiera sabía qué pan era cuál. Pero ahora buena onda. Literalmente no hacíamos nada y me decía, si preguntan, estamos en descanso. Yo, ah, bueno. Pero si no manches, me dejó como con tres clientes y tuve que, o sea, no tengo idea de cómo le hice. ¿Lo hice lo suficiente? Ni siquiera sabía cobrar. Tuve que irle a decir, oye, men, no sé cobrar, ayúdame, porfa, ¿no? Le tuve que tocar así en el baño. ¡No sé cobrar, sal! Ya, así fue mi experiencia en Subway. Ni modo, bro, le tocó una muebla que lo tiene atado. A veces pasa. Después de la escuela. En las clases después del almuerzo sería lo mismo. A estas alturas ya tenía una presentación ensayada que solo le importaba al profesor. Mis compañeros estuvieron indiferentes y me olvidaron apenas me sentaba. Espero que el resto del año sea así. Solo quiero patinar a través de todo esto. ¿Cómo pueden decir que Subway está mal? O sea, trabajar en Subway, no Subway. Trabajar en Subway. O sea, la diferencia. Lo único que queda para hoy es el concierto y la cena. Espero fuera de la entrada del auditorio con Nasser, que estaba revisando los mensajes en su teléfono. Bueno, Fang dice que el show comienza en un momento, ¿ves? Nasser gira la pantalla hacia mí. Ok, perdón. Bueno, está la ñonga. ¿Me llegaron las pizzas? Puedes llevarte una rebanada, pero después de eso te vas. Rar. What the fuck does rar mean? Rar, está rar. Punto rar. Para generalizar, trabajar en servicio al cliente. ¿Qué? Rar, estoy rar. ¿Rar? ¿Como el sonido que hacen los dinosaurios? Nah. Oh shit, no puedo decir eso. No voy a decir eso, man. Palabras de Fang, no mías. No quiero que Twitch me banee, ¿sabes? ¿Es tu familiar siempre así? Fang es... Espero que continúe. Bueno, quiero decir, más o menos. Me alegro de ser hijo único. No te preguntan con qué programa se descomprimen archivos. Rar. Punto rar. Nasser me mira fijamente. Fang sigue siendo familia. Ah, lo siento. Solo digo, es todo. Solo diré que esa parejita no existe en el Volcano High. Por si te sacas de onda por los cambios radicales y llegas a jugar el Volcano. Oh, shit. Sí me di cuenta que... Bueno, me platicó el Silver que cambiaron muchas cosas. Por cierto, gracias por el beat.
Cambiaron muchas cosas, desde modelos, hasta historias, hasta velaciones, hasta finales. Es totalmente diferente. Es literalmente agarraron la IP de los personajes y hicieron su propia cosa. Está chido, supongo. Eres bueno, Anon. Y sí, somos familia, pero Funk es tan... tan... ¿difícil? Sí, difícil. Y no sé por qué. Suena duro. Y lo es. Como... sé que... ella le importa, pero... Fang ni siquiera quiere estar cerca de mí. Oh, lenguaje inclusivo. Supongo que... en inglés es they. Pero... México... o sea, bueno, el idioma español no suele tener términos neutrales. Siempre es como persona. O, por ejemplo, no sé. No sé, voy a decir acabado, acabada. Y eso como que depende así de persona acabada o alguien acabado. E incluso así te estás refiriendo como a... como a... igual a un, si tú dices esta persona... esta persona está acabada, te puedes referir a alguien pues que use cualquier pronombre, pero aún así es como... se usa femenino en las palabras. Es un poco extraño. O por ejemplo, si dices alguien acabado, puedes estar refiriéndome... puedo también estar refiriéndome como a... alguien con pronombres femeninos, lo cual pues, también podría ser alguien acabada. Pero sería como menos, más específico, pero... no, no sé, el idioma español es muy feo. No feo, solo extraño y difícil. De verdad, si saben español... siéntanse bendecidos porque... es de los idiomas más difíciles de aprender. Y el boom que tuvo Stunt con sus modificaciones es de miedo. Porque no, ojalá no pueda aspirar a eso por el momento. Yo la verdad no tengo opinión en eso, no lo sé. Finalmente, las puertas se abren y huelo la bondad a parterías del queso inferior. Qué bien, vamos, Anon. Un cavernícola mantiene la puerta abierta para todos. Espera. Su enorme mano me detiene. ¿Sí? Soy guiado hacia un lado, lejos de la multitud que se filtra en el auditorio. ¿What? ¿Qué te parece nuestra encantadora escuela, Anon? Es el alfiler en forma de lanza que llevaba en la solapa y con el que se lee director. Lo que me informa quién es este gigante. ¡Oh! ¡Ese es genial! Más limpio que mi antigua escuela. Yo... no manches, una vez fui a la escuela y no había taza. Fui al baño en una escuela y no había taza, solo estaba el tubo en el suelo. ¡Ah! Se ríe y se golpea el pecho. Se puede agradecérselo a tus compañeros. ¿Qué? Ahora ve a disfrutar del espectáculo. Sí, señor. Oh, necesito que vengas a mi oficina mañana para hacer algo de papeleo. Asiento con la cabeza y vuelvo a la puerta donde está Nasser, manteniéndola abierta para que entren los últimos asistentes. Ok, o sea, no entiendo muy bien. ¿Son como cavernícolas? ¿Son civilizados? ¿No son civilizados? ¿Qué pex? Nasser nos lleva a mí a la gran multitud al teatro de... oh shit, de la escuela. En el vestíbulo hay mesas con pilas de cajas de pizza más altas que yo. Puedes llevarte un par de cajas después, Anon. Esto debería ayudarte. De todos modos, ¿quién demonios trajo todo esto? Yo. Ah. Tomo una caja de la pila. Otros ya han empezado a llenar sus platos. Compruebo el logo de la caja. ¿Y para conseguir tantas grandes de... Dino Mouse Pizza? Son un par de cientos de dólares. Meh, como meses, como un mes de paga. What the... oh shit. ¿Un mes? Eso explica ese desastre de chaqueta. Así que sobra el espectáculo. Voy a ver cómo va. Vuelvo enseguida.
Al quedarme solo lleno mi plato con una delicia de calidad cubierta de grasa. Y al chile sí me llevo como 2 pizzas, men. Si fueras tú de hambre y me dijeran, ok, puedes llevarte, me llevo 2 y eso como 2 semanas. Otro espectáculo de... ¿Es tan esto? Oh, shit. ¿A menos les importa? Pandilla de perdedores. Todo el mundo parece compartir el mismo sentimiento. Entonces, ¿por qué demonios se presentaron para esto? Nasser vuelve a mí y abre la puerta de la sala principal. La multitud se acerca, aunque yo me quedo atrás para poder hablar con Nasser. ¿Qué les pasa, Nasser? ¿A qué te refieres? La multitud estaba hablando a basura. ¿Qué? Nasser toma aire sin saber qué pensar o hacer en ese momento. Creo que está enfadado. Oh, shit. Wow, wow. Oh, debería haberlo sabido. Yo no... ¿De qué estás hablando? Los traje para que Funk tuviera público. Oh. Suena el teléfono de Nasser. Se aparta para contestar. Ok, mínimo tiene movimiento. Hay algunos que literal... What the... Hay unos que literalmente es así de que... Los personajes ni se mueven ni nada. Y mínimo aquí se mueven un poquito, está chido. La voz del otro lado es fuerte y estridente. Sí, yo... A la araña. Aleja el teléfono de su oreja para salvar su tímpano. Está bien, yo... La llamada termina y Nasser se desinfla. ¡Hola! Hola, Frachotes, ¿qué tal? Andamos aquí jugando. De hecho, tal vez ya la acabe. ¿Cómo guardo? Espera, voy a guardar. ¡Hey! Sí, pip. Si quiero reescribir... Oh, volver. Tengo que irme. ¿En serio? Sí, Pan no me quiere aquí. Dijo que la arruinaría el espectáculo. Ah, chale. Qué duro. Mira, pase lo que pase, prométeme que no se lo tendrás en cuenta. Ella es en realidad una persona muy agradable una vez que la conoces. Nasser, ¿por qué acabas de asesinar la lengua española a sangre fría? Nah, bro, no me lo imaginaba. Este tipo está tramando edgy. Dentro veo el resto del público, apiñado en grupos alrededor de pequeñas mesas de aperitivos. Incluso se tomó la molestia de cambiarle los asientos. Naomi dijo que eso ayudaría. Con el resoplido, Nasser se da la vuelta y abandona regañadientes el auditorio. Mueve. Entro a la sala y tomo asiento al fondo, lejos del resto de la multitud. Yo, porque soy fría y calculadora. ¿Cómo ser fría y calculadora? Las luces se atenúan y las cortinas se abren. En el escenario hay un trío de personas de mi edad. Creo que Funk es el baterista. No parece emparentado con Nasser. Tal vez sea la mujer la vocalista. Debe ser la hermana de Nasser. ¿Qué? Entonces, ¿por qué toda la confusión sobre su sexo? Oh, no, amor de Dios. Ok, ok. No me han tirado por ahí, no sé. Me parece como si de... Voy a empezar, voy a respetar por nombres, así soy yo. Ya sé que esta persona me prefiero. ¡Es un personaje ficticio! Pero les dije que me iban a importar los personajes ficticios y me dije que me iba a meter de lleno, así que... La banda no se molesta en presentarse. En cambio, la morada comienza a puntear con el bajo. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Lo que creía que era una guitarra sonaba horriblemente mal, demasiado pesada. La guitarrista principal estaba usando... ¿Tu bajo? Y entonces entró la voz. Sus horribles chidillos combinados con el melodioso destrozo de un bajo crearon una cacofonía igual a la de cientos de gatos sacrificados ritualmente. Lucho contra el impulso de taparme los oídos. Tremendo, ¿quién rayos saca 2 bajos?
no. Espera, ¿qué decía antes? No sé demasiado sobre música, pero incluso yo sé que no se usan dos bajos en una banda a menos de que sepas exactamente lo que estás haciendo. Oh, Dios. ¿Qué estaban pensando? Volví a mirar a la multitud para medir su interés. Seguro que no soy el único que piensa que esto es una absoluta parodia. En teoría, es por el beat. Pero en teoría. Al chile, no sé. Está raro. Hace como que no me agrada tanto. A una pesta. El público estaba de pie, abucheando y viendo con quién dijo eso. Se dijeron más palabras, pero las vistas las expresaron juntos con la música. Espera, ¿qué pasó con la música? En el escenario, el trío parecía aterrado. El baterista se alejaba del escenario mientras la bajista morada estaba a punto de romper a llorar. Se quedó ahí, se mantuvo firme. Oh shit, váyanse a la... Arrojó a un lado su bajo, levantando ambas manos y mostrando con orgullo un dedo en cada una de ellas. ¡Que les den a todos ustedes! ¡Oh, shit! Solo tocó la fiebre sensible. Veo cómo recoge su vaso y... Veo cómo recoge su bajo y se lleva el brazo en la mano, saliendo corriendo del escenario con el baterista rosa. Oh Dios, no aguanto. Me va a crecer un six pack de tanto reír. Solo tomaré mi pizza y mire. ¡Se está viendo el pelmazo! ¡Pelado! Oh shit. Devuelvo hacia la puerta y veo al director Spears con una mirada feroz que me congela. Anon. Oh, damn. Su voz es aún más severa que esta mañana. ¿Sí, señor? Mira a la multitud y luego a mí. No quiero escuchar nada de esto mañana. Espero un poco de maldita madurez de tu parte, Ana. Serás un adulto cuando te gradúes. ¿Pero por qué yo? He dado clases a muchos alumnos y puedo notar estas cosas. Su mano se posa en mi hombro. Su agarre era firme mientras pensaba sobre mí. Escucha, Anon. No eres la única persona en el mundo. Cada uno está luchando sus propias batallas. La mano aprieta antes de empujarme hacia la puerta. Quiero verte en mi oficina mañana a primera hora. Ahora vete de aquí. Esta es la única advertencia que recibirás de mí. La próxima vez... será la limpieza del campus. Detrás de mí la voz del director sacude la sala. Oh, de aquí le voy a tener que hacer un suplex. Ah, sí, se lo metí. Ok. De vuelta al vestíbulo, veo que quedan algunas cajas de pizza parcialmente terminadas. Ok. Ok, esta va a ser nuestra run. Creo que por aquí le voy a ir dejando, gente. Fue hora y media. ¡Ah! No estuvo mal. Estuvo padre. No. Esperen, voy a. Ok, menú principal. Les voy a ser sincera, no sé cómo sentirme con el juego. No. Es mi primera vez jugando una novela visual. Y digo, los personajes, la historia, lo que trata, es un poco... Es algo muy desconocido para mí. Es... raro, supongo. No está mal, pero está extraño. Definitivamente me puedo encariñar con la historia, pero está raro. El Anon es un pelado. Si el Anon no me cae bien. Pelmazo.
pues eso, gente. Curiosongo, está curiosongo. Muchas gracias a todos por pasarle al stream. Muchas gracias a todos por apoyarme en estos días. Muchas gracias a todos por apoyarme en el stream, por ver el stream. Los que vinieron, los que se quedaron, los que se vinieron y se fueron, los que solo pasaron a saludar, los que se les fue el internet. Muchas gracias a todos, men. Hoy vamos a hacer una raid. Mañana nos vemos a la misma hora. Bueno, no a la misma hora, como de 5 a 7. Es que me dormí, perdón. Me quedé dormida. ¿Hay alguien para hacerle raid? Creo que está ovejita rosada. Le voy a hacer raid. Nelfin, que gracias por darme por raid al Snoop. Pues gracias a ustedes, ganaron. Y la verdad estuvo chido. Es literalmente puro leer, pero no sé, está chido el Just Chatting. Cuídense mucho, tengan buena noche. Y ya se la saben. Como diría el video, voy a hacer una raid. Raid. Quédense a la raid, les dan puntos y apoyan a streamers. ¡Hey! Gracias por el bien, Kato. Solo diré que Sage mejor personaje del bosque. No me acuerdo quién es Sage, aún no me aprendo los nombres. Listo. Ahí está, si pueden meterse a la raid. Pueden meterse a la raid para apoyar. No manches, somos 9 personas, nice. No me imagino que iba a tener a tanta gente acá. De verdad, muchas gracias a todos por el apoyo que me han estado dando. Han sido días complicados. Pero como diría el video, uno de mis videos favoritos. Si tienen problemas, no les pido un mes, no les pido una semana. Les pido un día más. Continúen otro día más, gente. Y nos vemos mañana. Cuídense todos. Chao. Besos, abrazos.